motivación para hacer esta aventura, ¿no? Porque no es nada fácil. Pero ¿cuál fue esa motivación, muchachos? Bueno, buenas noches. Para nosotros hemos entendido, la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, para nosotros cada día es una nueva aventura. Ya teníamos un disco y, como dice Mario, teníamos la cosquilla de hacer algo nuevo, algo completamente inédito, y decidimos hacer, por eso se llama una nueva aventura, porque para nosotros cada día Dios nos sorprende de una manera inimaginable, y por eso decidimos hacer este disco y llamarlo de esa manera, porque hay cosas plasmadas aquí que tal vez en el anterior no estaban tan plasmadas, y eso nos motivó a seguir adelante con algo nuevo. Él es Ángel Márquez, es de aquí de la Ciudad de México, mejor conocido como Ángel Márquez. Ella es Perla Sánchez, que es mi hermana, y obviamente es mamá de aquel chiquitín que está de aquel lado, que aquel que está gritando por allá, Invisible Baby. Y David Ortiz, que está de ese lado, él es el guitarrista, él es quien está con nosotros, y yo pues soy Mario Sánchez, cantante, vocalista y otras cositas más de Invisible. Ahora sí, perdón. Pues mira, José Carlos, el target que estamos manejando como Indivisible realmente es una cuestión más juvenil, una cuestión donde estamos tratando de fortalecer algunos ritmos, como podemos ir desde el pop, obviamente un poquito más de rock, un poquito de funk, pero realmente mezclados todos ellos en un creemos nosotros, ¿no? Bueno, realmente es complicado de repente hacer música, porque pues tú sabes que hay que entrar en el gusto de toda la gente, ¿no? Pues pudiéramos hablar entre los 14 y 50, 60 años, que son jóvenes todavía, de corazón y de espíritu, amén. Entonces, pues para todos ellos es esta música, sí realmente es una amplia gama para poder ofrecer tanto para los cristianos como para los no cristianos. Hay canciones que no necesariamente decimos Jesús, no necesariamente decimos Dios, se entiende que hablamos de Él, pero puede ser una canción que puede escucharse en la radio sin mayor problema, ¿no? Pues este mes de marzo estamos un poquito atareados, gracias a Dios. Próxima semana vamos a estar el día 16 en Pachuca, en el congreso de... ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben? En el congreso de comunicadores cristianos, ahí en Pachuca, no es comunicado. Pero bueno, vamos a estarnos presentando el día sábado por la mañana, vamos a estarnos viendo seguramente por allá, algunos de ustedes. Ese mismo día por la tarde vamos a estar en la marcha que se hace en el Valle de Chalco. En el Valle de Chalco se realiza una marcha cada año, y vamos a estar ahí en el escenario compartiendo. Me parece que va a estar por ahí Fernel Monroy, aprovechando el espacio, ¿verdad?, para hacer comercial. y en la noche, la idea es de ese mismo 16, es que vamos a estar en una cafetería que se llama Estación Central, me parece que es de este chico Nájar, que está aquí en Vallejo. Eso es por parte de ese día, y el día 30 todavía estamos por confirmar una presentación en un congreso aquí cerca en Nesa, pero bueno, hasta ahorita, digamos que a corto plazo, son lo que tenemos ahorita en puerta. A todos los jóvenes, obviamente, la idea es lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos, y por qué llamamos una nueva aventura este EP, es porque, como decía Per, para nosotros es una nueva aventura el vivir cada día con Dios. Como decía, sus misericordias son nuevas cada mañana, y nos ha sucedido muchas veces que pues vamos de viaje a algún otro estado, a alguna otra iglesia, y Dios nos sorprende, ¿no? Porque al final de cuentas así es, a veces hay cosas que no tenemos planeadas hacer, hay cosas que no tenemos pensadas hacer, pero Dios se mueve, y el mensaje aquí sería que para todos ellos, si ellos tienen un sueño, si ellos tienen un plan, dejen que Dios esté en ese plan, ¿no? Porque cuando Dios está en ese plan, realmente pueden salir las cosas como quieres o no, pero sabemos que hay un fruto o hay un futuro en ese proyecto, ¿no? Porque Dios está en el proyecto, y hay veces que no entendemos la voluntad de Dios, porque hay veces que hay cosas que suceden que están fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro control, o que no quisiéramos que pasaran, pero sabemos que Dios sigue teniendo el control. Mi papá decía, Dios, él estaba enfermo y nos decía, si sano o no sano, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Entonces entendíamos que a pesar de las circunstancias complicadas,
nuestro corazón debía ser adoración, ¿no? Y dejar que Dios nos llevara al Espíritu Santo por donde los caminos que Él quisiera llevarnos. Ellos han colaborado muy activamente. Jehú Fuentes es un gran compositor y arreglista, nos ayudó a arreglar muchas canciones. Isaac Matilla nos ayudó muchísimo en la cuestión producción, en vestir las canciones. Jerry Fuentes en la cuestión de letras y revisarnos las letras, ¿no? Creo que el trabajar con este tipo de personas te hace crecer, ¿no? Y eso era lo que buscábamos, crecer como banda, y sabíamos que no lo íbamos a lograr si no nos acercábamos a alguien que ya hubiera pasado por este camino y estuviera en el lugar donde están ellos, ¿no? Entonces, son ellos, la verdad es que les debemos mucho. Otra persona que colaboró con nosotros se llama Jorge Mendoza, Nene, baterista de Semilla de Mostaza y de algunos otros artistas. Igual de muchos años lo conozco, yo tocaba la batería, empecé en la batería, ¿no? Todos empezamos en la batería. También con nosotros participó un muy buen amigo que está ahí atrás, se llama Pedro Rodríguez Bautista, alias el Pedro Krustowski, que igual hace muchísimos años comenzamos, teníamos una banda de reggae y tocábamos, él toca el saxofón y canta. Quiero hoy contarles que a tantos años de que comenzamos, de que nos encontramos y medio empezábamos a rascarle y a tocar y a soplar el saxofón, hoy día él toca con una banda que se llama Triciclo Circus Band, que tampoco es por hacer un comercial, ¿verdad? Pero él toca en eventos como Vive Latino y cosas por el estilo. La verdad es que ha crecido a un nivel también donde nos sorprende y te admiramos, Pedro, te queremos. Otros amigos muy, muy fuertes que tenemos son Río Poderoso. Su grupo Saetas Encendidas participa con nosotros también en una canción y la verdad es que tenemos un cariño entrañable para con todos los que estamos comentando, ¿no? Y la verdad es que este EP, esto que hicimos, les decía, nos tiene que gustar a nosotros porque para nosotros fue un disco de amigos, para amigos y entre amigos, ¿no? Queremos que eso se vea reflejado en la música y esperemos que, bueno, les encante, ¿no? Pues mira, este año creo que ha sido como todos un año de aprendizaje. Y realmente para nosotros dejar este año el disco nos sucede mucho como cuando lanzamos un video en las redes sociales, ¿no? Lanzas un video en las redes sociales y ¿qué esperas primero? Que llegue a su alcance orgánico, ¿no? Llegas al alcance orgánico y una vez que lo alcanzó, ahora sí ya pagamos publicidad, buscamos un alcance pagado, etc. Y la intención ahorita era lanzar el EP y que llegara a su nivel orgánico, ¿no? Lo que pudiera alcanzar por sí solo. Y ahorita la intención de nosotros es presentarlo ante ustedes, ante los medios, ante la gente, ante los pastores, ante los líderes, que nos puedan conocer, que no nos conozcan, para que puedan escuchar lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? Este año realmente fue un año, como te repito, de aprendizaje y queríamos aprovechar y lanzarlo juntamente con el video de Contigo, que este video apenas lo terminamos hace unas escasas semanas. Y por eso es que hoy estamos aquí, ¿no? Presentando el EP y presentando el video que más adelante vamos a ver. Entonces, la idea era que salieran juntos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que nosotros le imitamos porque sabíamos que él imitaba a Dios en cada momento de su vida. Se han desgastado. Y Pablo decía, por causa de ustedes me gastaré aún más. Y sabemos, Señor, que este ministerio, Señor, es desgastarse, pero para que el exaltado sea esto. Bendecimos, Señor, su vida, sus ministerios, sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.